Entonces, bueno, pues eh, cada capítulo tiene recursos, tiene recursos probados en la educación popular, en la educación intercultural bilingüe, más en el caso pensando en América Latina, la educación ecoso ecosocial, el tra translingüismo, translanguaging, la alfabetización mediática, digital, multimodal, pues para hacer frente a, 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 a lo que tenemos ahora mismo delante, ¿no?